A las 21 y 34 horas de hoy, de esta noche, un conjunto de luces se observaron sobrevolando Jalisco, el cielo de municipios como Ameca, Tala, Ajijic, y causaron gran revuelo en las redes sociales. Un miembro de la comunidad nos ha enviado esta grabación tomada por familiares que realmente quedaron desconcertados. Da igual qué grabación veáis, serán similares a esta, una hilera claramente visible, y en la parte central se van iluminando de una forma realmente asombrosa. Y adivinad, ya se sabe qué son. Sí, ha habido mucha especulación, muchas personas creen que se trata de un ovni o una nave extraterrestre. Y ojo, porque hoy voy a desmontar lo que están diciendo los medios oficiales. Los medios oficiales lo que están diciendo es que se trata de satélites Starlink. Ya sabéis que recientemente ha habido bastante revuelo con un lanzamiento de SpaceX. Entonces están diciendo que estos satélites son de SpaceX, y esto es muy sencillo. Si es así, si a las 9 y 34 de la tarde, de la noche, desde México se observaron estas anomalías, se puede rastrear con herramientas, y es lo que vamos a hacer hoy. ¿Y qué opináis? ¿Están o no están? Sí es cierto que cuando hacen estos lanzamientos, que por cierto ya hace días, pero bueno, se mantienen en pelotón. Yo estos señores lo he visto, lo he grabado con un visor nocturno, y lo sabéis, y además lo he visto. Y es cierto que dependiendo la altitud y la posición de los satélites, cuando incide el sol, porque aunque sea de noche en la Tierra, a elevaciones de 300 kilómetros, 350 kilómetros, pega el sol aún. Por eso, si fuera a las 11 de la noche, o a las 12 de la noche, o a las 7 de la mañana, diríamos, alto, ¿en qué altitud está ese objeto, no? Sí es cierto que se iluminan. De la misma manera iluminan el centro, que es una altitud. Ahora me preguntaréis, Nacho, ¿cómo puede ser que iluminen cuando llegan a una altitud y cuando están sobrepasando esa altitud no iluminen? Gran pregunta, es una gran pregunta que vamos a dejar en el aire. Pero también os diré, y lo van a defender, con la posición de las antenas. Ya sabéis que se retroalimentan de esta luz solar, ¿no? Tienen que tener estos paneles, o antenas, o mini paneles, lo van a vender por ahí. Pero lo que está claro, que si nos metemos en la página de Starlink, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar los pelotones, a ver si hay un pelotón, como se dice, de 51 satélites. Por desgracia, en las grabaciones la gente graba lo que graba. Yo he contado unos 21. Pongamos que hay más. Vamos a buscar pelotones de 21 o 50, a ver qué pasa por Jalisco. ¿Es la primera vez que pasa? No, no es la primera vez que pasa. Tenemos las posiciones, pero lo vamos a mirar todo. Ahora podría ser también que por azares de la vida, ese día, ese momento, a las 9 y 34, no, a las 10, ese pelotón se desmigase y ya fueran a sus posiciones. Pues vaya tú por dónde. Qué suerte, ¿no? Muchas personas pueden pensar que se trata de un objeto dando vueltas, ¿no? Dando vueltas, imaginaros un platillo que está iluminado, va dando vueltas, y lo que estamos observando es eso. Señores, cogido con pinzas, creo que se trata de Starlink. Pero lo que no puede ser es que yo diga, en este caso no lo digo, voy a mostrar. Los medios dicen, ¿es Starlink? Enseñarme el número, la referencia del satélite. Porque es muy fácil excusarse, todo lo que vemos en el cielo son satélites, todo. No existen los ovnis, ¿verdad? No existen. El Pentágono está buscando fantasmas. De la misma manera podemos observar los trenes, porque esto se ha grabado, estos trenes de Starlink, y como están a la misma altura, misma posición, se ven todos iluminados. Pero en esta grabación no estamos observando esta, como por ejemplo, del año 2019. Observamos únicamente una altura, un lugar, y es lo que nos hace dudar, amigos. Sí, debemos de dudar. Vale, cosas importantes. Antes de empezar a buscar los satélites de Starlink, que creo que es lo más interesante, yo en esta grabación os he cogido un frame, he detectado, fijaros, aquí, este punto, ¿de acuerdo? Ahí veo un punto, es decir, en la grabación observo un punto. Al principio he pensado, sí, son satélites de Starlink, lo he pensado, es así. Es más, creo que son satélites de Starlink, o al menos satélites, por el tren, y se observan los puntos, aunque con baja calidad por la grabación, ¿vale? Se observan, yo he contado 21 puntos, y se iluminan en la parte central. Pero ese punto de ahí, si no es una estrella, podría ser un avión, porque parece en la grabación que parpadee. Entonces podrían ser paracaídas, bengalas, etc. También lo podrían vender por ahí. Pero lo que estamos observando, sí o sí, es una diagonal ascendente. Así que no creo, es imposible que si lanzas algo, suba para arriba. Así que descartado.
pero valorarlo. Vale, ya que estamos en la página web satellitemap.space y observamos que están los satélites de Starlink. Voy a empezar de cero con todos vosotros, ¿no? Ahí vemos los pelotones, que son increíbles, y vemos las trayectorias, etc. Nos tenemos que ir a esta región de aquí, Centroamérica y México, más o menos por aquí. Lo han visto en diferentes lugares, pero en esta región de aquí. ¿Qué quiere decir? Que hay que buscar las posiciones. Entonces lo que podemos hacer es clicar. Por ejemplo, clico aquí, ¿no? En este de aquí, y nos dicen las especificaciones técnicas. Te dice el tiempo, etcétera, y luego la altitud. ¿Veis? Altitud, 547 kilómetros. ¿Vale? Por eso os decía que aunque sea de noche o recientemente sea de noche, bueno, el sol arriba está pegando. ¿Me explico o no? Es una cuestión también si creéis en la Tierra plana o creéis en la Tierra esférica. Si no, también habría que explicar todo esto. Y estamos observando, por ejemplo, este pelotón. ¿Lo veis, amigos? Este pelotón que estoy observando aquí, que antes no lo he visto, podría llegar a cuadrar. Pero, ¿qué observamos? Estamos observando, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 4 y 5. 5 objetos. Yo la grabación he contado 21. Aquí estamos observando, es decir, pensad que eso está muy junto. Aquí están muy separados, ¿de acuerdo? Y estos podrían llegar a cuadrar a que se han visto. Este es un tipo de rotación de los satélites. También veremos que vienen de la parte de arriba, ¿vale? Este también va para allá. A ver, este de aquí. ¿Veis aquí, señores? Este de aquí. ¿Veis que ya están cambiando las posiciones? Entonces, si buscamos pelotones, aunque no quiero perder ese de ahí, porque este de aquí me cuadra bastante. Ahora que estoy analizando esto, pensad que esto va rotando. Y tampoco no puedo tirar para atrás las horas exactas, porque eso sería lo más. Y si alguno sabe, sería brutal, ¿no? Aquí estamos observando un pelotón, ¿de acuerdo? De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, pero que van pasando, ¿vale? Este pelotón que cuadraría más con estos 21 puntos que he visto, obviamente no pasa por ahí. Pero también debemos observar aquí el tiempo, ¿vale? Launch, 7 de julio 2022. 7 de julio, está bien, ¿vale? Pero estamos en septiembre, así que en principio, según los medios, no podrían ser. Si nos vamos a este pelotón de aquí, launch, 19 de agosto. Mirad, este me cuadra más. ¿Por dónde pasa? Pasaría por zonas cercanas a Jalisco, ¿de acuerdo? Este de aquí, vamos a... ¿Veis aquí este pelotón? Mirad, este me cuadra bastante. Lanzamiento 19 de agosto. Todo esto es de un pelotón, 22 de... No, a ver. Es que es complicadillo todo esto. 19 de agosto. 19 de agosto. 19 de agosto. Sí, este me cuadra bastante. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Sí. Este cuadra. ¿Vale? Aquí vemos que es el mismo pelotón. ¿Vale? Hasta ahí. Y esta es la diagonal. Bajan por Australia. Y la Antártida no se toca. ¡Claro! ¡Claro, señores! Que no se toca. ¿Qué más os quería decir? Mirad, este cuadra. Creo que podría cuadrar. Y luego, también desde esta otra posición, pero no estoy encontrando aquí, estoy encontrando por fin. Ahí los tenemos, ¿lo veis? Estos no suelen cuadrar, pero en el histórico que he estado buscando información, pasan por aquí. Es decir, los que se vieron hace un tiempo, verían en esta posición, ¿no? Ahora lo único que falta, ya para descartar y ser lógicos, es decir... la posición, yo es que tengo solo la grabación. Puedo hacer la consulta, pero también me la podéis decir vosotros. ¿En qué dirección? ¿Íbamos dirección al mar? Es decir, ¿los objetos venían en esta posición? ¿O venían atravesando? ¿Qué posición venían los satélites? Porque si no, ya tenemos estos candidatos como posibles candidatos, ¿vale? Este pelotón de aquí, por ejemplo, está dando vueltas. Pero ojo, lo dicho, ¿de acuerdo? Esto se lanzó, launch, el 7 de julio. No son los últimos de Starlink. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a la misión, a la última misión, que es bastante reciente. Y sí, están cuadrando las cosas de hace 3 días, ¿vale? Y aquí la descripción nos dice 51 satélites de la misión complejo, bueno, SLC-40. 51 satélites. Y esto está lanzado hace 3 días. Es decir, el 5 de septiembre. Espero que os haya gustado la investigación y nos vemos en el siguiente. Acordaros de compartir, darle un like y comentario. Amigos, me despido.